Nicole, mi compañero es Kevin Ramírez. Estamos en Monte Carmelo TV. Vamos, ¿por qué? Muy buenos días, mi nombre es Kevin Ramírez y mi compañera Nicole Coy, estamos en Monte Carmelo TV. Vamos a pasar a lo cultural, más información con Álvaro González. Me llamo Álvaro González Traparra, líder de las presentaciones del colegio. Las presentaciones son muy interesantes. Con Monte Carmelo tiene talento, la líder que va a decirlo es Adriana, la de presentación de cine Nicole Zafra. Y el primer día de Monte Carmelo tendrá el Día del Padre presentada por Mateo. Bueno, dinos Mateo, ¿cómo va a organizar esta actividad? Bueno, pues Álvaro, la actividad será realizada el 31 de julio. Este va a ser el primer día del padre, pues los niños de preescolar van a hacer una feria de los juegos tradicionales, donde los padres podrán participar en saltadelas y disfrazarse de su superhéroe favorito. Mientras primaria hará una feria musical donde tocarán tercero, cuarto y quinto una pieza musical para los padres. Regresamos contigo, Álvaro. ¡Oh, qué interesante! Gracias por decirnos, Mateo. Y ahora vamos con la actividad del cine, que es más interesante y muy chila. Dinos, Nicole, ¿cómo se organizó en esta actividad? En el salón Tutu Batuta vimos una película que nos invitó la mamá de una compañera. Vimos la película que se llama Trump y un mundo oscuro. Nos divertimos mucho y cuando se acabó salimos muy contentos con la película. Gracias por la información, Nicole. Bueno, ahora viene una información especial. Cada año las profes organizan un gran espectáculo de Monte Carmelo Tiene Talento. Dinos, Dayana, ¿cómo se organizó el evento y cuándo va a organizarse? Bueno, Álvaro, entonces este evento se organizó con la directora de nuestro colegio, Monte Carmelo Tiene Talento. Es una convocatoria a los niños y niñas de nuestro colegio demostrar sus dotes artísticos. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de agosto. Gracias, Dayana. Bueno, hemos terminado. Vamos a pasar al estudio. Muy buenas, volvemos al estudio y vamos a ver con más deportes y con más información. Vemos con Samuel. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Beltrán y estamos en Noticias Deportivas. Aquí, a continuación, está Santiago. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Rincón Quijano. La noticia de hoy es el partido que se van a enfrentar los niños de tercero, cuarto y quinto. Y van a hacer todo lo que puedan para ganar. Se van a repartir para hacer los dos equipos. El partido es en el descanso en Monte Carmelo. Todavía no sabemos quién va a ganar el partido. Y esperemos que gane alguien de los dos equipos. Estefanía. Buenos días, me llamo Estefanía Molina y les vengo a decir de la noticia deportiva. Cuarto y tercero contra quinto ganaron 3-2. Tres goles de tiro libre, que arquera tan buena, bueno, pero siempre jugaron bien. Tuvieron errores, quedaron 3-2, qué jugadas tan buenas. Dos goles de una niña y otra, una niña metió un gol.
Y los niños cuarto y quinto quedaron 3-2. Bueno, lo bueno es que juegan bueno y eso fue el 18 de julio. Esta ha sido la información de deportes y volvemos al estudio. Ahora con la noticia le damos paso a María José, Sofía y Matilda, que hicieron la noticia con la profe Wilson y la profe Joyce. Ahora vamos con ella. Su nombre completo. ¿Dónde naciste? En Gerdo. Vamos con nuestra compañera Sofía. ¿Siempre quisiste ser docente? Sí, desde pequeñita fue mi sueño. Jugaba con las muñecas a ser la profe desde pequeñita. ¿Cuál fue tu sueño de niña? Ese siempre era mi sueño, ser profe. Bueno, y adicional a eso también tenía otros sueños. Soñaba con ser piloto, quería manejar el avión, pero no azafata, sino piloto, manejar. Y pues obviamente me incliné por la docencia porque me llama mucho la atención y quiero mucho los niños. Bueno, vamos con Matilda. Buenas. ¿Cuál es tu trabajo en el colegio? Bueno, mi trabajo, pues soy docente del grado transición, pero también adicional soy coordinadora del preescolar. Entonces, mi función es guiar toda la parte académica y disciplinaria del área del preescolar. ¿Tienes hijas? Sí, tengo una niña de 5 años. Bueno, ¿dónde vives? Yo vivo en el barrio Rosa Blanca, aquí en la ciudad de Girardot. Volvemos con nuestra compañera María José Osorio. ¿Cómo se llevará a cabo el Día del Padre? Bueno, el Día del Padre se realizará el próximo jueves 31 de julio. Una feria infantil con los papitos y también van a haber otras actividades como, por ejemplo, disfraza a tu papá de superhéroe. Gracias. Muy interesante, María José, la noticia que hoy, pero esto es todo por hoy. Ahora vamos por mi compañero Kevin. Gracias por ver este noticiero y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.